Los Tigrillos de Club Deportivo FAS retomaron el camino de la victoria en este certamen luego de imponerse por la mínima a los Albos de la Alianza en el Estadio Óscar Alberto Quiteño, donde el cuadro blanco no gana desde el torneo clausura 2007. Escuchamos las declaraciones de los protagonistas al término del partido. Bueno, es un gran bálsamo para nosotros. Sabíamos que Alianza venía motivado a querer cortar los 10 años. Nosotros no nos pusimos a pensar en eso, simplemente en que teníamos que ganar, porque a la gente le estábamos quedando en deuda desde hace dos fechas acá en el Quiteño, que no ganábamos, cada equipo que venía no ganaba, y ahora pues motivados porque en realidad le ganamos al líder. Lo que te decía recién es algo importante para nosotros, esperemos que sea el punto de partida. Ya en lo futbolístico creo que intentamos en todo momento jugar y buscar el partido, a veces no se nos daba porque el rival también juega, pero creo que fue meritorio los tres puntos. Estar bien concentrados, me parece que estuvimos bien concentrados, controlamos todo el partido, me parece. Sabemos que Alianza era el favorito por el tipo de jugadores que tiene, porque están peleando arriba en la tabla. Nosotros estábamos pasando un mal momento, todavía lo estamos pasando porque para FAS incómodo en la posición que está, pero este triunfo me parece que nos va a dar un punto extra de motivación. No, mira, yo creo que son cosas que suceden en el fútbol, pero yo creo que fue un partido complicado, difícil, cerrado, donde prácticamente ellos pues encontraron la victoria a la insistencia, no darse por vencidos, y hay que felicitarlos. Luego de sumar la tercera victoria en este torneo clausura 2017, el cuadro asociado se enfoca a preparar otro partido complicado ante Luis Ángel Firpo. Por su parte, los Albos de la Alianza no tendrán actividad en esta competencia ante la presencia de varios jugadores en selección nacional. Con imágenes de David Celada, informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.